¿Qué pasa, compitruenos? Por fin tenemos tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No solo uno, tenemos dos, de hecho, sobre el nuevo Pokémon Grafaiai. Este Pokémon que ya se ha venido confirmando, pues parece ser que ya nos lo han mostrado al 100%. Yo no lo he visto, vamos a reaccionar juntitos al tráiler y después vamos a ver unas filtraciones que hay, que son, bueno, no muchas, pero algunas pocas, interesantes, de hecho. Ahora las veréis. ¡Vamos a darle caña! Ok, Grafaiai deja su marca. 2 minutos. Ojito, aquí hay cositas, Cuidado. He viajado por toda la región recogiendo material y fotografiando. ¿Y esta voz? Patrones tan misteriosos. ¡Qué mística! ¿De qué se trataban realmente y observar de madre, cómo se ve, loco! Que los realiza. Se ve increíble. Grafaiai. Grafaiai. Así que me adentré en el bosque con qué nombre más también épico. Se rumorea que Grafaiai tiende a aparecer en lugares donde ya hay. Donde hay pintados patrones. Vale. Conseguí encontrar un sitio donde había. Ojo, la webcam. Y me pareció idóneo para colocar mis cámaras. Ojo, el streaming. Estas que he elegido funcionan genial en lugares con poca iluminación. Qué guapo, incluso chicos. En la oscuridad captan los colores a la perfección. Qué bonito. Bueno, basta ya de chachara. Sí, ya, suficiente. Vaya. No. Un Scatterbug acaba de aparecer en el plano. Scatterbug. Os llega traído por el dulce aroma que desprenden las marcas. Este patrón también funciona a modo de trampa con otros. ¡Ojo! Pokémon. ¡Trampa para Pokémon! Mirad, hemos logrado grabar ¡ahí está! Parte de su cara. ¡Ahí está! Y ahí vemos la cola. ¡Dios, qué místico, qué guapo! Nuestro Grafaiai está comiendo bayas de ¡qué bonito! Y lo hemos grabado justo en el momento de pintar. ¡Ojo, cómo pinta! Increíble. ¡Pintando con el dedo! Mirad qué concentrado está. ¡Ay, qué guapo, chicos! Es el mismo que el de las bayas que ha ingerido. Esto confirma que el color de los trazos de Grafaiai varía. ¡Oh, come bayas y pinta el color de la valla! ¡Qué bueno, tío! Atentos a esto. Parece que pinta encima de los patrones que ya estaban ahí. Está disputándole el territorio a otro Grafaiai. ¡Pelea, pelea! No. Esto es cuando se asustó y desapareció de repente. No. Temía haberlo perdido. No lo veía por ninguna parte. No, pero aparece ahora, creo. La luz del sensor de movimiento. Y con la cámara de apoyo conseguí captar una imagen de Grafaiai. Nah, está guapísimo. Spider-Man. ¡Mira los ojos! Bro, pero si parece Spider-Man. A tomar por saco. Parece que voy a necesitar una cámara nueva. ¡Adiós! Chicos, no sé qué os parece, pero a mí me encanta. Dejadme en los comentarios qué os parece, me flipa. El tráiler está muy guapo, muy bien hecho, con mucho gusto. Y el Pokémon me encanta. Tiene unos colores un poco extraños, pero el diseño es brutal. Pintando con el dedo, las vallas que se come, no sé. Me encanta, chicos, de verdad que me flipa. Vamos a ver el segundo tráiler, porque está este brutal. Vale, Grafaiai reclama su territorio. 40 segundos. Esto va a ser gameplay seguro, Nintendo Switch. O sea, me juego el brazo y no lo pierdo. Ahí está, Pokémon Escarlata y Púrpura. Vamos a ver a Grafaiai. Se viene. Ahí está el arbolichi. La verdad es que la calidad, chicos, ha bajado una barbaridad. Ahí está. ¡Ojo! Grafaiai se ve mucho peor. Veneno normal confirmado. Vale, veneno normal. Estaba la duda de si era psíquico. No, veneno confirmado. Tenía toda la pinta ya con la pinturita y tal. La verdad es que... ¡Oh, mamá! Está guapo, está guapo, está guapo, no se ve tan mal. Es como que al principio no me ha gustado mucho. O sea, aquí al principio se le ve un poco extraño. Como si no pegase con el árbol, como si no estuviera realmente encima. No sé si lo apreciáis, pero parece que está como levitando. Pero luego ya por aquí se le ve un poquito mejor. Ya esto es otra cosa, chicos. Ya, bueno. Veremos qué tal este juego, compañeros. Vamos a leer un poquito más de información de Grafaiai, que me apetece así por informaros un poquito. Parece ser que es un Pokémon temperamental y con malas pulgas. No vive en grupo, ya que prefiere vagar en solitario. Suele verse envuelto en disputas territoriales con otros Pokémon, pero si quiere vagar en solitario, ¿qué más le da el territorio, hermano? No lo entiendo. Habilidades. Vale, esto es interesante. Liviano, que es la de que si pierdes el objeto, duplicas la velocidad, o sea que cuidado porque esto puede ser muy interesante para el competitivo. Y toque tóxico, esta para el competitivo ya te digo yo que va a dar exactamente igual. Pero liviano, bueno, se va a probar, yo creo que se va a probar, porque eso de liviano siempre ha dado mucho juego. Y si este Pokémon que es pequeñito tiene acceso a fake out, cositas así, puede ser interesante. Yo lo voy dejando ahí a ver qué os parece. Seguimos. Grafaiai es un Pokémon nocturno. Al anochecer se lame las manos y los dedos para cubrirlos de veneno y dibujar patrones en los árboles de su territorio. ¡Ojito! Con lo que pinta, no es pintura, es veneno
tintado con las bayas que ha comido. La saliva venenosa que usa para pintar paraliza a los Pokémon de tipo bicho que se sienten atraídos por su dulce aroma. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta esto, me gusta el lore de los Pokémon, chicos, está guapísimo. La especialidad de este Pokémon es usar su saliva venenosa que cambia de color en función de lo que coma, para escupirle y atacar a sus rivales o para cubrirse las garras con ella antes de arañarlos. Me sirve mucho. Una cosa, ¿el dedo que utiliza es el del centro? El primer Pokémon que te puede insultar de lejos según te gana y te puede hacer un baile. ¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! Me flipa este Pokémon. Madre mía, increíble. Cuando siente que está en peligro, el veneno se concentra y genera una toxina que deja paralizada a la víctima durante 3 días. Tiene pinta de que el ataque característico de este Pokémon, si es que tiene, va a paralizar, ¿no? Con el veneno, un ataque tipo veneno que paraliza. Puede ser. Bien. No sé, yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera. Vamos a seguir y un tweet que me ha parecido interesante de Centrolix es este de aquí. Dice, un ejemplo de cómo las animaciones de batalla son peores en Escarlata y Púrpura que en Leyendas Arceus. Fijaos cómo este movimiento de contacto hace que el Sneasel vaya a golpear desplazándose y haciéndolo más realista. Y en el juego actual en Escarlata y Púrpura pega de lejos. Ojo, no se sabe si es el mismo ataque, pero parece ser prácticamente el mismo o de contacto al menos, ¿vale? Porque, quiero decir, está llevándose unos golpes como si fueran puños. Es verdad que mola más en Leyendas Arceus. Mola bastante más, desde mi parecer, por lo menos no hay color. Pero veremos, tranquilos chicos, tranquilos, que a lo mejor esto es una animación concreta. Cálmense, cálmense. Continuamos con nuestro amigo Riddler y las filtraciones. Tenemos que... una filtración un poco críptica, pero interesante, que dice... Los 4 sublegendarios tienen una nueva habilidad. Si queréis saber por qué lo he entendido, es porque ya hay gente que lo ha traducido, ¿vale? Gente que ya lo ha deducido. Esto ya es de ayer, me parece, así que, bueno, ya lo ha analizado la gente. Y esta nueva habilidad hace un debuff de algo, es decir, nerfea algo. No se sabe qué, la gente está pensando que puede ser... como una intimidación de ataque especial, que puede ser como algo que al entrar al campo simplemente te dropea alguna estadística, ya no tiene por qué ser ataque especial, sino velocidad, algo así, y la gente está analizando. Otra gente dice que puede ser same type hit, que querría decir golpe del mismo tipo, es decir, que cuando pegas, por ejemplo, agua contra agua, si tú estás pegando un ataque de agua contra un Pokémon de agua, no le pegarías poco eficaz, sino que lo que harías es pegarle neutro, algo así como para sobrepasar eso, pero esto es todo especulación, hermanos, no hay nada confirmado. Seguimos y esto es una mala noticia con la que quiero terminar el vídeo para que lo sepáis. Parece ser que Riddler ha hecho un grupo de miembros de Q o algo por el estilo en Twitter y a partir de ahora las filtraciones más interesantes va a seguir una nueva política a futuro. Dice, los que sean públicos van a ser como más oscuros y los mensajes más directos con las filtraciones más directas serán para los que estén dentro de su círculo premium o privado o lo que sea. De hecho, la peña está aquí pidiéndole a muerte que por favor méteme en tu círculo que quiero enterarme de todo, ¿no? Compañeros, yo no sé si estoy en ese círculo, creo que no, así que relajémonos porque puede que las filtraciones ahora tarden un poco más en salir o sean más crípticas. Lo iremos viendo según avance esto porque seguramente en cuanto ponga algo en su círculo también se filtrará y saldrá a la luz con más facilidad por otras cuentas, supongo, ¿no? Lo iremos viendo, compañeros, con la calma. Hasta aquí el vídeo, compañeros. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, como si no hubiera un mañana, y dejadme en los comentarios qué os ha parecido este nuevo Pokémon. A mí, personalmente, me ha flipado. Tengo unas ganas de llevarlo en mi equipo que no os hacéis una idea. Y nada, dejadmelo, que yo os leo siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!